días, les acompaña Brigitte Paz. Es un gusto tenerlos en Ventana al Tiempo. Sean bienvenidos a este nuevo segmento, el cual les estaremos llevando a diario toda la información acerca del pronóstico del clima. Comenzamos hoy lunes 2 de diciembre, que es súper, ya casi finaliza el año y lo recibimos con todo el entusiasmo y la buena vibra. Para este día se espera un clima muy fresco en casi todo el territorio nacional, con precipitaciones de leves y moderadas sobre la región norte y noroccidente del país. Para las demás regiones, condiciones estables. Oleaje de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies para el Golfo de Fonseca. Continuando con esta excelente información, les comento las temperaturas que nos arroparán en las ciudades más importantes de nuestra Honduras. En Tegucigalpa, por cierto, saluditos a nuestros amigos de la capital, contará con una máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 15, cielos parcialmente cubiertos en esta zona. La isla de ensueños para muchos de nosotros por sus bellas playas, Roatán, tendrá una máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 26. Se estarán presentando chubascos leves y existe una probabilidad de lluvia en un 40% para el día e irá aumentando hasta un 60% por la noche. Pero buenas noticias para vos que sos de San Pedro Sula y que te agrada el clima fresco, porque pues este día lo estará. También habrán chubascos y una probabilidad de lluvia del 70%, así que preparen sus paraguas y a manejar con precaución. La temperatura máxima es de 30 grados centígrados y su mínima es de 21. Ceibita la Bella, quisiera estar por ahí, contará con una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 22. El clima estará agradable. Acompáñame hasta la región sur, Choluteca, una máxima de 35 grados centígrados. ¡Uf! Caliente y cálido. Y la mínima es de 24. Todo lo contrario en Esperanza Intibucá. Óiganme, alisten sus suéteres, mis queridos amigos, porque se estará heladito. Estaría esperando una máxima de apenas 20 grados centígrados y una mínima de 13, pero sin probabilidades de lluvia. Y bueno, hasta aquí con el pronóstico del día. Que tengan todos un lindo lunes. Esto fue Ventana al Tiempo. Los espero en la próxima. Saludos.